otra semana más. Esto es el Drink Team junto a Fernando y Armando Naranjo y quien les habla Richard Méndez. Sí, lunes trinquero, pero el lunes trinquero también de ratón minotinto. ¿Cómo ah, está, Petro? ¿Cómo le ah, va? Ay, vale. Richard, Trinqueros, <laughs> ¿cómo andan ustedes? Bueno, yo todavía triste, amargado. Amargado. costó dormir, costó despertarse. Este cuesta porque uno piensa, ¿no? En el partido de Ecuador Estuviste a cuatro minutos de la clasificación. La verdad que el equipo tampoco es que entregó demasiado, más allá de si la garra y la actitud futbolísticamente muy poco. Pero bueno, eh, hubo un sudamericano con tres equipos muy por encima del resto, un hexagonal, Uruguay, Brasil y Colombia, y tres bastante deficientes, Paraguay, Ecuador y Venezuela. En la, es la primera vez en la historia que en un sudamericano, un hexagonal final, un equipo clasifica con... Con tres, con cuatro puntos, eso no había sucedido nunca. Había equipos que con siete puntos habían quedado fuera por diferencia de goles. Hay muchas cosas para analizar. Yo pienso que bueno, se cumplió pasando la hexagonal final y lamentablemente pues no no se pudo ganar los partidos clave, como lo decíamos acá, contra Paraguay, contra Ecuador. Era muy difícil ir ayer y ganar la Colombia en el camping. Era prácticamente una utopía creo que Colombia incluso trabajó el pie al ser en el segundo tiempo me parece y el equipo mejoró al menos no fuimos goleados pero bueno una desazón considerando que Indonesia estuvo tan cerca eh, pese a lo milagroso que significó llegar con posibilidades a la última a la última jornada querido apreciado Armando cómo recibió este lunes de ratón minotinto Richard Petro qué tal todos bueno cómo lo voy a recibir Uno se acuesta con la cosa en la mente con todo lo que fue el suramericano, se despierta pensando en lo que fue, en lo que pudo ser y en lo que no pudo ser. Y yo creo que hay muchas cosas que analizar, ¿no? De eso que habla Petro de, de la garra y el empuje y de la lucha de cada pelota, es una de las cosas quizás para destacar más, es lo que, si hay alguna razón que pueda dejar algún buen sabor de boca, me voy por ahí. Creo que, que los muchachos, si hay algo que no se les puede recriminar, es esa entrega que, que mostraron durante todo el torneo. Pero sin duda, hay muchas cosas que corregir, hay muchas cosas que trabajar. Creo que es un puntapié inicial para mucho que hay que hacer con esta generación y con la que viene para regresar a un nivel competitivo que ya la, la, el fútbol venezolano había mostrado en este nivel, ¿no? Más allá de que pudiéramos, y ya lo analizaremos seguramente, que, que hay fases de partido donde tú dices, mira, se prendieron, y hay fases del partido donde uno dice, y no pasó ayer solamente con el partido contra Colombia, pasó en todo el suramericano, donde de repente parecía que como que apagaban las luces, no sé, como de repente un bombillo que, que tiene flojo en el eh, eh, mal puesto y entonces titila y de repente prende y de repente dura un rato, de repente se apagó y no aparece más y no, y no consigues como prenderlo y resulta que era en el switch donde estaba el problema. Habían varias cosas que sucedieron, pero que bueno, al final yo sí creo que es importante y notable que a pesar de todos los pesares, al final estuvieron peleándola hasta prácticamente el último minuto. Entonces, hay mucho que revisar, yo sí creo, pero me quedo con, con la garra y el ímpetu de estos chamos que yo creo que en ese sentido, hasta le doy las gracias porque a mí me conectaron con, el, con lo que pusieron en la cancha. Bueno, a mí, la verdad, me. A ver, yo agradezco la garra, agradezco la entrega, porque son condiciones que tiene que tener todo futbolista. Estoy, digamos, entiendo que sí, que si sí. no se lograba la meta que realmente era ir al mundial, era por lo menos haber llegado al hexagonal final. Lo que sí estoy muy molesto es que este equipo nunca, en todo el torneo, nunca tuvo un plan de juego. El grupo que jugó la eliminatoria anterior a esta, en el hexagonal también, el suramericano, terminó último, pero ganó uno y empató otro por lo menos. Y al que se le ganó fue a Brasil. No fue no fue empatar con Ecuador o Paraguay nada más, sino se le ganó a Brasil. Y se no clasificó. Que no clasificó. Es más, de hecho es Venezuela la que elimina a Brasil hizo más puntos que eh, esta terminó último jugaba a algo, tenía una idea y tuvo menos tiempo de preparación que esta esta selección tuvo 17 18, no sé, 19 módulos eh, tuvo los de Sur eh, fueron al, al Mauriz Reveló, que terminaron subcampeones ya vemos de, de lo que nos sirvió el subcampeonato del Mauriz Reveló, cuando eso no se puede llevar a un, a un torneo de verdad que es clasificatorio para una Copa del Mundo, un torneo que no tenía respuestas para el técnico, ni desde los cambios, ni desde la idea, ni desde la disposición táctica. Venezuela juega un solo partido donde Venezuela le pasa por arriba al rival, y es a Chile. Venezuela empata con, con Ecuador en el hexagonal. Eh, ciertamente estuvo muy cerca de ganarlo, pero Venezuela no merecía ganarlo, vamos a ser sinceros. Venezuela le gana a Ecuador en la fosa de grupos y Ecuador mereció más que, que la derrota siendo honestos y haciendo las críticas dentro de lo que es puro fútbol, Venezuela nunca encontró respuesta. Venezuela fue un cúmulo de 45 minutos por aquí, 20 por allá contra Uruguay, 15 ayer contra Colombia, eh, el primer tiempo del primer partido que tocó con Uruguay donde también salieron goleados. O sea, Venezuela es un cúmulo de eso, de momentitos, nada más en este torneo. Repito, no sé... Eh, ¿Qué más se necesitaba para que Venezuela tuviera una idea de juego? No me voy a escudar en el hecho de decir, es que eh, no contamos con Gerson Chaco, no, no, es una selección, tú tienes varios jugadores, tú tienes que armar un equipo en base a eso y para eso tuviste tantos módulos. Yo no sé, porque yo creo que no, yo creo que aunque un técnico viva en Miami, si haces tantos módulos tienes una idea de lo que está pasando, de lo que estás manejando y de lo que estás llevando. Venezuela sencillamente para mí. Si bien logró lo mínimo que uno esperaba era llegar al hexagonal, lo logró a, llegando al hexagonal agachado y terminando el, el hexagonal agachado, gateando. Terminó Venezuela y, y es algo que, lejos de parecer o sea, lo más reciente que tenía el fútbol venezolano en la categoría, está más cercano a lo que sucedía en los 80. Y esa uh -huh. es la realidad y eso es lo que a mí me tiene molesto. A mí no me tiene molesto no solo el hecho de no haber al mundial, porque si hubiese pasado como la anterior. Que bueno, quedaron últimos del hexagonal también, sí, pero salieron a jugar al fútbol, ganaron por lo menos, es más, superaron la primera, aquella en la que estaba ya hurtado, superaron la ronda de grupo de primero por encima de Brasil. Esta no pudo, esta no pudo ni siquiera eh, jugar un partido, salvo el de Chile, porque Chile era mucho peor que Venezuela, jugar un partido con ideas, una selección que. Se empeñó en el pelotazo. Venezuela hace un solo gol de jugada construida en todo el torneo. El otro que viene de pelota de movimiento es por un rechazo de Colombia. Que es el sí. golazo de ayer de, de Coba, pero es un rechazo de Colombia. Venezuela no fue capaz de no más que terminar una jugada de ataque. Porque, bueno, jugaron al pelotazo. Por lo menos los pelotazos de Faria y de Dudamel terminaban en goles. Esto tenía que esperar un milagro. ¿Y es la verdad? Sí, yo, a ver. Yo esperaba mucho más de un equipo que cuando te presentaba el plantel tenías a, en la mitad de la cancha, tenías la mayor cantidad de riqueza. Riqueza que se entienda, riqueza para nuestro nivel, no riqueza que me estoy refiriendo que son superestrellas de la categoría. No, pero Telasco, Miki Romero, Gerson Ronaldo Chacón, eh, eh, Wiki Carmona. Eh, el chico David Martínez del de Monaga, uh -huh. apariciones interesantes por momentos como Jiménez, como Peña, eh, y la verdad que fue la peor línea de Venezuela en el torneo. La peor. La peor, la peor. O sea, con todos esos apellidos, yo esperaba que el equipo generara más fútbol, que tuviera mayores recursos para llegar al campo rival. Yo coincido con Richard de que este equipo nunca nos dio más allá. Y muchachos, eh, y le digo a los drinqueros basta el conformismo. Ecuador acaba de clasificar y su prensa reconoce, más allá de la alegría por ir al mundial, que este equipo fue decepcionante. Uh -huh. Y Ecuador fue el mundial. Nosotros tenemos que crecer también y evolucionar en ese aspecto y ser críticos y puntualizar errores. Esa es, mi, ese es mi, mi, mi primera observación. Teníamos una gran cantidad de mediocampistas, algunos con un presente interesante. Me decepcionaron torneos de algunos jugadores que pensé que iban a dar más. No estoy responsabilizando en apellidos la eliminación. Me parece bastante miserable. Bastante miserable responsabilizar la eliminación en apellidos. Miserable. Total. Eh, punto dos. Me gustó el torneo de Alcócer. Ahora, en Venezuela no hay mejores delanteros para esa categoría que Kevin Kelsey y Riasco. Realmente el scouting fue el apropiado. Esa es nuestra mejor camada. No hay un lateral izquierdo con mayores condiciones que Andri Vera, que me parece un lateral limitado. Realmente estos eran los mejores jugadores que teníamos. El proceso de scouteo fue el apropiado. Pregunto, porque no vivo en Venezuela, pero sí he leído muchas redes sociales y amigos que cubren el fútbol y dicen, se quedó este chico de la Guaira, se quedó este otro. Porque la verdad, hubo puestos en donde las limitaciones eran enormes. Tenemos dos grandes arqueros, Uscati es una muy buena aparición, Coba debió ser titular todo el torneo. No entiendo por qué el cuerpo técnico no puso a Coba desde el comienzo, cuando lejos era el mejor lateral derecho. Uh -huh. Y es el mejor jugador en esa posición. Eh, era el único, era el único lateral derecho, de hecho. Bueno, porque qué entonces? No hay otro lateral derecho en Venezuela de 18, 19 años. René Rivas fue de, fue de más a menos, tampoco creo que es un torneo fatal. Eh, pero el equipo nunca encontró respuestas más allá de aferrarse a la garra y a la actitud. Llegábamos ayer con la ilusión de la calculadora, como el que va a bachillerato. Y, y, y se aferra al 29, que era el 9,6, para pasar los tres lapsos. Ah, eso, aferrado a la calculadora. No estudiaste, pero bueno, vamos a aferrarnos a la calculadora ahí a copiarnos, a ver un problema que más o menos me acordé. En realidad, este equipo nunca dio argumentos futbolísticos sólidos como para que nosotros que en el Dream team le dijéramos, muchachos, estamos seguros que vamos a ir al Mundial. Y ojalá hubiésemos ido, pero eso tampoco podía tapar. El rendimiento discreto para abajo que tuvo colectivamente el equipo, más allá de algunos chispazos, ráfagas contra Chile, 20 minutos finales contra Paraguay, el primer tiempo contra Ecuador que a mí me gustó mucho, pero que lamentablemente no se pudo sostener, o por lo físico, o también por las ideas de que Coloccini, que cumplió, pero tampoco fue que hizo, ni tampoco le vi respuestas. Eh, en las que cambió partidos con sus decisiones y con, y, y con sus cambios. Oye, han dicho tantas cosas interesantes para, para debatir y conversar. Eh, usted lo de, lo de Richard, cuando nombra todavía el, el torneo Mauricio Reveló, es interesante cómo nosotros vemos ese, como el Mauricio Reveló, como que el inicio ¿no? de, de, la, de este ciclo y después los subsiguientes módulos que hubo de trabajo. Que, que la federación no los anunciaba, pero que de repente nos enterábamos, ¿no? Por ahí. Mira, sí, están reunidos, mira, acá están reunidos y resulta que se, se reunieron 18 veces y nos enteramos, fue al final, ¿no? Porque alguien lo dijo. En todo caso, lo, yo creo que el Torneo Morir reveló, más allá de verlo como parte de este ciclo, es un torneo de fogueo. Y un torneo de fuego que ojalá Venezuela siga yendo, mm. porque siempre estos jugadores van a tener un roce que no les va a dar un torneo como ese. Hasta ahí. Y parte de eso, ¿no? Lo de, lo de, lo de la preocupación que tiene mucha gente, y, y tú lo ves, por, por supuesto, la preocupación legítima de la gente. No, pero es que esta selección no juega nada. A mí lo que me preocupa es lo que les decía al principio. O sea, son como fases de, de cosas. De repente tú parecías, eh, pare, o sea, uno parecía ver que de repente empezaban a, a jugar algo, eran como flashes que, 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 que arrancaban como unas luces, y mira, se junta sobre todo Brendán Ortega y Telasco Segovia, que terminaron siendo los titulares en esa posición, eh, cuando se juntan tienen, tienen algo que ofrecer, porque seguro que los dos tienen mucho que ofrecer, pero eran como, como fases, y de repente es que hay varias cosas, porque los balonazos. Hay veces que tú sabes balonazos como para quitarte primero al rival de encima y obligarlo a retroceder las líneas. Uruguay, el primer gol que le hizo en la fase de grupo a Venezuela fue con esa. Venezuela estaba arropando arriba y te ganan la espalda y con eso hacen el primer gol. Entonces, hay balonazos que tienen sentido, pero por ejemplo, la Tinto ayer otra vez hizo el error de salir a balonazos, pasando por encima de, del medio campo, tirándole balones a un Kelsey que estaba entre dos centrales con un tramo como de 20, a 30 metros sin compañeros cercanos. Entonces ni siquiera bajarla para dársela a quién. Entonces lo tirabas a la guerra y tenías el medio campo y tenías un espacio ancho porque... A mí lo que me preocupa de la falta de lecturas de partidos posiblemente es que Colombia iba al ataque, pero estiraba la cancha, no era un equipo compacto, entonces te dejaba una zona en el medio por donde tú podías generar algo, pero no, la orden a la defensa era reviéntala para evitar el peligro, parece en el área para evitar los errores en la salida y ahí se acaba el juego porque Mientras más rápido tú lo envías a lejos, más rápido te va a venir de vuelta y sobre todo si el rival la toma en superioridad de condiciones en el fondo y tiene todo el espacio del mundo para construir el, el partido. Entonces, esa, esas lagunas mentales y de tiempos y de fases de, fase de juegos que, que, que se ven en, el, en los partidos, que se vieron en los partidos. Es lo que a mí por lo menos más me preocupa, porque de repente tú ves, sí, se juntaron David Martínez, de, de Brian y, y Telasco, y avanzaron en el medio del campo, pa, 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 hicieron una jugada, por ejemplo, que no fue contra Brasil, donde participó también Brian Alcócer, Brian Ortega, Telasco, que fue una jugada de feria, pero eso apareció, ese chispazo, y, ya. y ya no apareció. Pero si te demuestran que ese chispazo puede aparecer, es porque puedes hacerlo más continuo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no pudiste juntar el medio campo, que era donde, ahí coincido con ustedes, era donde había la mayor riqueza de la vino tinto. ¿Qué pasó que no lo pudiste juntar, habiendo trabajado tanto con estos muchachos y habiendo tenido tantos partidos? Más allá de que es cierto el tema de, lo, de, lo, de los, po, los pocos tiempos entre partidos, es cierto el tema de la altura, lo que queramos, pero eso se podía contrarrestar teniendo la pelota. Y la vino tinto era una selección que le, le era una papa caliente a los pies de la. Habiendo los jugadores que podían tener la, la pelota en su pie y que disfrutan teniéndola, terminando además la Vinotinto sufriendo porque la Vinotinto no sabía no tener la pelota y sufría además sin tenerla. Entonces, cuando tú sufres sin tenerla, trata de tenerla. Entonces, hay una cantidad de cosas que, por supuesto, preocupan pues, y que, que dieron al final con el resultado final de, o definitivo de, de, de estar tan cerca, pero a la vez tan lejos. Venezuela o sea, logra estar cerca por por lo mediocre del sistema de, de, de clasificación, junto con una mediocre actuación de, de muchas de las selecciones. Por eso que se llega a la última jornada con dos puntitos apenas en el bolsillo y había tres equipos que no habían hecho nada en el hexagonal prácticamente, en Venezuela, Ecuador y Paraguay, todos con posibilidades de entrar, todos con la misma posibilidad de entrar. Eso por una parte, ¿no? La otra, aquel desespero, que por eso que... A ver, cuando marcas la jugada que se podía juntar Telasco y no sé quién, y armar una jugada y terminarla, una jugada de feria contra Brasil que también hubo una así contra Uruguay esas parecían jugadas eh, que se salían del libreto establecido y el libreto establecido que yo vi durante todo el torneo, desde el día uno contra Bolivia era que a veces desde terreno propio, en algunas hasta llegando a los tres cuartos de cancha, ¡pum! bomba solaria, cuando tenía espacio y terreno para recorrer o sea, esa papa caliente que bien describe Armando, o sea, el sacarse de encima la pelota y, y tratar de conseguir un balonazo en el área. Me recuerdo una frase que puso nuestro, nuestro pasante estrella, Andrés Atria, que decía ladrillo uh -huh. tinto. Y es verdad, en esa palabra, mira, tú encierras la, la una ¿Qué? La no ladrillo, no te Ladrillo, ladrillo tinto. Ah, ladrillo. Por los ladrillazos, hermano. Por los ladrillazos. Eh, eh, es que era. era a veces un ladrillazo a 20 metros de distancia, no vale, 20 metros, juega al piso, no tiene que tirar ladrillazos al área. Entonces, yo lo veo ya cuando es algo recurrente a lo largo de, del 90% de cada partido, no son decisiones individuales de los jugadores, es un plan de juego, si es que será el plan, ¿no? Si es que será el plan. La otra, si bien Venezuela había logrado mejorar en, en el transcurso del torneo en cuanto a, al posicionamiento defensivo, Venezuela también falla en cosas que pueden ser decisiones individuales. Creo yo son decisiones individuales o, o apatía individual. La jugada del primer gol contra Colombia, la jugada de uno de los goles contra Uruguay, la jugada de uno de los goles contra Brasil. Lo mismo de siempre, te meten un bombazo de fuera del área. Cuando tienes a los cuatro de fondo tirados hacia atrás y nadie va a la chique. El primer gol de Colombia es así. Llega tarde Telasco-Segovia a una pelota que el colombiano toca a, al 10. Y nadie Aquella. sale a apretar al 10. Exacto, nadie sale a apretar al 10. Y el tipo mete un bombazo. Claro, que si no lo marca, te va a patear al arco. No, y el sí. segundo gol, Richard. El, segundo, ver, el segundo gol, gol es gol. una pérdida eh, imperdonable de telasco. Una sí, pérdida sí, sí, en sí, salida, sí. en la mitad de la cancha. No solo que la pierden, el equipo está abierto, los laterales saliendo, le meten una pelota espalda a los dos centrales ¿Mm? y no me y acuerdo cabeza, creo que se llamaba, hizo, hizo el segundo gol. O sea, hubo muchos errores. El, el, el equipo se defendió bien, fue con Chile, con Ecuador, que, que, que valoro que salieron a jugar partidos cumbre con el cuchillo entre los dientes y, y le dieron el pase a Venezuela, pero con Uruguay hubo errores infantiles, con Brasil también, Brasil nos hace un gol de lateral. Exacto. Brasil nos hace un gol de lateral. Entonces, fue todo muy intermitente. La verdad que eh, yo antes del torneo tampoco me ilusioné demasiado porque si bien eran nombres que algunos conocíamos no sabíamos cómo trabajaba Coloccini y ya el tiempo dirá si fue o no acertada su contratación es un técnico que tiene una carrera muy respetable o que tuvo una carrera muy respetable como jugador pero bueno, como técnico está aprendiendo, eh, aquí. Está aprendiendo todavía está haciendo sus primeras armas está aprendiendo con nosotros está haciendo sus primeras armas claro, es eh, la cosa como son está sí, aprendiendo no, no, no. a dirigir con eh. Venezuela Está haciendo sus selección. primeras armas, totalmente, totalmente. Este, no digo que haya fracasado, no me parece un fracaso, pero tampoco un éxito. Tampoco un éxito, porque el equipo eh, no te dejó esa sensación de, 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 de trabajo con la pelota, de, 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 de ideas, de, idea? claro. de jugadas organizadas. Dime qué pelota detenida ganó Venezuela. Ninguna, ninguna. Ningún tiro libre, ningún tiro de esquina. Había una que ensayaron ayer en el tiro libre que era tocar en corto y uno hacía un rodeo y después el que se hacía el rodeo tiraba la pelota al área y no funcionó. Y no funcionó. Y la verdad que nos deja un sabor amargo. Eh, insisto, en Ecuador clasificaron y están criticando al equipo porque la verdad que, a ver, clasificó de milagro. Al igual que nosotros hubiésemos clasificado de milagro. El único partido en el que Venezuela mereció ganar fue contra Chile. Porque con Paraguay estuvo bien el empate. Porque con Ecuador estuvo bien el empate, porque nos pelotearon todo el segundo sí, 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 sí. tiempo. Totalmente. Nos duele porque llegó al 90, muchachos, pero hay que ser honesto. El empate de Ecuador debe haber llegado al 75, Exacto. al 80. Y contra Ecuador en la primera fase debimos haber empatado también. Total, total. Sí, es que contra Ecuador, con, contra Ecuador, eh, eh, a mí me impresionó mucho cómo la Vinotinto se echó atrás. Toma la pelota Ecuador, toma. Y toma la pelota, Ecuador. Y toma, y toma. Eh, una, una selección que le cuesta tanto no tener la pelota y que sufre tanto cuando no la tiene, dársela al rival con apenas 1 a 0 logrado en el minuto 3, era muy cuesta arriba mantener ese resultado. A mí me preocupa, y hablando de lo que hablaba Richard, es que yo no sé si es que el mensaje de Fabricio Coloscini no está llegando a los muchachos. Es que el mensaje no es el mensaje, o es que los muchachos no lo interpretan, o es todo junto. Porque es eso, porque los destellos, porque a veces parece que sí, porque a veces parece que no, y eso es lo que nos hace ver una línea de juego no muy continua, o una línea con, totalmente discontinua, mejor dicho, eh, durante tantos partidos, porque parecía que la vino tinto venía creciendo conforme avanzaba el, 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 la fase de grupos. Pero de repente era eso, o sea, marcas un gol, no llegan los goles en jugada, parecía que se empezara a construir algo contra Brasil, a pesar de ser Brasil, a pesar del resultado, pero no llegaba, no llegaba, y no llegó el gol, llegaron los dos goles así: uno por una extraordinaria eh, lanzada de, de, de Brian Alcócer, que tiene el gol entre ceja y ceja, y estaba, estuvo muy enchufado en todos los partidos. Eh, y el otro jugaba, como bien lo recordaba Richard por, por el rebote y lo toma Alejandro Cova en una cantidad de rebotes en el área entonces eh, a mí lo que me preocupa es eso porque dónde está dónde está el resultado de esto que tanto de tanto que eso se trabajó en un desarrollo de, de, de juego consistente y coherente entonces será que los muchachos no interpretan será que el mensaje no llega bien cómo se está mandando ese mensaje porque si sí se ve que hay una cohesión y una y una, y una reunión ahí pero por cierto les quería hablar sobre el tema de Fabrizio colochini declaraciones que de Fabrizio colochini después del después de, de, de Fabrizio colochini no del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol refiriéndose a colochini lo cito no podemos reprochar a Fabrizio Coloccini por su poca experiencia nos dejó hasta el último minuto con la posibilidad de clasificar hay técnicos termina acá que también con, que también fue para que para ellos también fue su primera experiencia y no pasaron al hexagonal y son federaciones mucho más fuertes y con trabajo de más años yo creo que el análisis no pasa por acá Total. porque Total. Eh, 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 es otro tema yo creo que hay que vernos a nosotros mismos no compararnos con lo malo hay que compararse con lo bueno es mi opinión yo creo que compararnos con lo que no lo lograron Ok, sí está bien tú estás mejor pero eso al final no te no te sirve mucho hay que compararse por arriba para buscar ese nivel que llegaron los otros porque sí. cómo llega Ecuador con menos puntos y, y la vino tinto, ¿por qué no, no, no llega? Si, si llegó hasta el final, como bien he dicho acá, que llegó hasta el final peleándosela con una Colombia que fue superior y tenemos que reconocerlo, por ejemplo. Quiero decir otra cosa: eh, Kevin Kelsey la va a tener muy difícil en Ucrania. Yo, sinceramente, a ver, a mí me asombra que Kevin Kelsey eh, lo haya firmado y Jack Tardones. Ahí difiero, Petro. Yo lo vi en la Liga Fútbol este año y es un, es un chamo que para los 18 años destacó, destacó en su posición. Está bien, Armando, pero una cosa es destacar en la Liga Fútbol y otra cosa es destacar bueno, el, el sudamericano. Pero es que el primer ah. paso para pasar. Pero, pero si un equipo que no te produce arriba, ¿cómo va a destacar un 9? Lo hemos hablado todo el día con Salomón Rondón en la Liga Sí, gimnasio. Armando, pero a ver, si a mí me a mí me hablaron antes del sudamericano. Maravillas de Kevin Kelsey. Yo me imaginaba un delantero. Kevin Kelsey es el peor delantero de la sub-20 de los últimos 20 años. El peor, el más limitado. No, no sé, no sé, no sé, ya, porque con lo que produjo hurtado, la Vinotinto arriba. No, lo, no voy a hurtado. ascender a Kevin Kelsey, Porque no soy representante de él ni nada, ni lo conozco, pero. Ya yo creo que para, para lo que. Coronando el fenómeno al lado. Pero es que fueron otros. fueron otros, Y Y Hurtado no es un Kevin Kelsey, ya Hurtado es jugador otra característica. ¿Cómo que no? Es un delantero centro. No, ¿Dónde? pero es otra característica. Yagurtao es jugador que desde la entró centro ahora, pero ¿cómo te jugabas mejor? Por el extremo, ¿dónde jugabas la sub-20? Principalmente por... Yagurtado te jugaba mejor por la banda. Gimnasia Grima la rompió por la banda. No, no, eh, no, Armando, en, en ese Grima era el 9. Sí, era el 9, partidos, pero yo lo vi muchas gustado. veces cargado por, la, por jugaba él, mucho las bandas. Jugaba, ¿no? jugaba 4-4-2 Gimnasia, él con Santiago Silva. Y a veces ah, un 4-4-2, ok. okay. 4-4-2, media punta. Pero bueno, eh, nada, eh, pensé, que, pensé que era un delantero con mejores condiciones. Y me asombra que ni siquiera haya aterrizado en Uruguay y ya se lo lleve en Ucrania. Ojalá me equivoque. Ah, yo bueno, que es que otro haga tema. 25 goles en, en Ucrania. Ojalá. Ojalá me, es un técnico, es un delantero con, con serias limitaciones técnicas, serias. Yo, yo hay algo que, que también me queda para la reflexión. A ver, cuando. Cuando, vivimos el, cuando vimos lo que sucedió en el Madrid, reveló y, y Venezuela termina segunda. Y desde Venezuela empezó a salir aquellas, aquellas fogatas por aquí, fuego por aquí, fuego por allá. Bueno, fuego <laughs> no, humareda. Por aquí, por allá, humo por todos lados. Eh, telasco al Paris Saint-Germain era una. Bueno, no, Telasco primero al Ajax, luego al Paris Saint-Germain y tal. Eh, no, a la Sandoria va al primer equipo. No, fue al Primavera y ni siquiera titular en el Primavera. Eh, nosotros tenemos que empezar a aprender a... ah bueno y ayer son Chacón lo, lo estaban colocando por el Mauricio América, Revelo lo estaban colocando sí, no sé dónde la o el Anderlecht el Anderlecht. Este, y no, ya vale, no sé 5 millones, millones de dólares de árbol, sí. exacto, o sea vamos a pisar tierra vamos a pisar tierra después de ver este torneo el suramericano sub-20 que Venezuela no logró la clasificación que llegó a la última fecha con posibilidades Francamente, ¿hay uno de ustedes o hay alguno de los que está viendo este programa que cree que Venezuela jugó para merecer ir al Mundial? Yo creo que no. Yo creo que nadie piensa eso. Que, que nos quedamos afuera, bien afuera. Bueno, Richard, bien pero Venezuela. ya va, está bien. Pero, a sí, ver. Pero déjame terminar el puntito y, y sigue. Dale, dale. Nosotros tenemos que aprender a pisar tierra, no idolatrar las cosas cuando todavía no son tangibles. Eso es un grave error que nosotros cometimos. Todos, como venezolanos, nos ilusionamos porque habíamos terminado subcampeones al Morir reveló y el equipo no estaba trabajando de la forma adecuada. Este torneo demostró que el equipo no trabajó de la forma adecuada, o no lo trabajaron de la forma adecuada. Que tiene que haber una verdadera autocrítica, no solamente de parte del cuerpo técnico. Yo me imagino que con los chinos lo está haciendo, porque él es hombre de fútbol. Nosotros no podemos tener en el verbo el conformarnos aunque otros no pudieron. O sea, porque quedó eliminado. Argentina está chévere para nosotros porque nosotros tampoco logramos ir al Mundial porque Argentina quedó fuera del hexagonal, no entró al hexagonal siquiera. No, esa no es, esa, o sea, esa no puede ser mi alegría ni mi satisfacción. Yo aspiraba, sí, clasificar al Mundial, obviamente. Ah, que no se logró. Bueno, yo aspiraba, si no lograba y nos quedamos en el hexagonal, aspiraba que jugaran otra cosa. Pero no sí, yo... se jugó a nada. Sí, que se peleara distinto, pues. Sí, ay, se me fue la idea que te iba a cuando, sí, sí. cuando. Bueno, cuando mientras la, la, mientras recupera Pedro, Luis es una cosa clave, Richard. O el tema de idolatrar. No podemos ay, caer, tenemos ya que tener acordé, cuidado rapidito. con no caer en algo. Dale, no rápido. Antes, antes, antes que se le borre, recordé. Dale, antes que se me vaya el CPU, exacto. Eh, a ver, si Venezuela, es cierto, Venezuela no tuvo retazos de buen fútbol, eh, pero entonces. Entonces por Sudamérica tenían que ir tres, porque sinceramente Ecuador tampoco merece la clasificación, ni, ni Paraguay. Eh, o sea, entre lo más discreto del hexagonal, bueno, ahí estábamos peleando. Pero, pero si Venezuela no la merecía, creo que tampoco Ecuador, mm. realmente. Sí, eso es buen punto ahí. Yo al final, con ese tema del merecimiento, no. Al final, lo mereciera o no. A mí, yo hubiera preferido mil veces que fuesen, porque el roce y el desarrollo que pueden tener, la oportunidad de desarrollo que pueden tener los jugadores, que van a jugar un mundial, va a, iba a ser mucho más interesante. Estos tres meses de, de trabajo. Que no, que no vayan al mundial, porque no va a ser lo mismo. Habría que ver entonces cuál va a ser el plan de trabajo a continuación, que se va a seguir desarrollando con estos muchachos, porque obviamente no va a ser el meta, mismo. Entonces, es, exacto, cuál es el, lo que viene ahora, ¿no? Sería interesante conocer de parte de la federación esto. Ahora, con lo que tú hablas de idolatrar, yo creo que es importante, muy importante, tocar esa tecla, porque por ahí mucha gente se va a donde no es. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno habla, como creo que Petro lo decía hace un rato, cuando uno habla de la o el mismo Richard, cuando uno habla de las bondades, de las características, de las fortalezas, de, de, la, de las características en sí de un jugador, no quiere decir que tú lo estés comparando ya con el futbolista élite ya formado y que todos son Cristiano que son Messi. No, cuando uno habla de que este jugador tiene estas posibilidades, de que te tiene este talento, de que es, es dentro de nuestro contexto, porque son los jugadores al final que destacan. Una cosa es que tú digas que Telasco Segovia tiene características, con un talento bien interesante, o un talento inclusive puedes usar hasta la palabra extraordinario, que puede ser explotable y que hay que ver, hay que ver a dónde llega. Es hay que ver a dónde llega, porque muchos jugadores a los 18, 19, 20 años, no terminan siendo los profesionales de élite y que jugadores que tú veías más apagados o que no los tenías en el radar resultan unos profesionales exitosos y jugando en equipos superiores. Entonces, la gente tiene que entender que cuando se analiza la foto de un jugador a estas etapas es la foto de ese jugador a estas etapas, el talento que tiene, las posibilidades que tiene y vamos a ver qué sucede en el tiempo. No es idolatrar, porque idolatrar ya es otra cosa, cegarte con un jugador o con una persona. Idolatrar es otro tema. Y una cosa es apoyar el talento, destacar lo que se tiene en un desarrollo inicial, que es lo que te presentan jugadores como este, por ejemplo. Yo creo que Brian Ortega es un jugador infravalorado por mucha gente. Brian Ortega es un jugador que te aporta muchísimo en el medio campo, tanto en el corte como en el orden, como en la salida. Y hay jugadores así, yo no estoy diciendo que Brian Ortega sea, no sé, Casemiro. No, estoy hablando de Brian Ortega, el venezolano que tiene 19, 20 años y está... Desarrollándose en este momento en esta etapa de su carrera. Y así como todo, entonces creo que se pierden las expectativas y la gente se confunde cuando uno habla de lo que uno espera, uno lo aspira o de lo que uno ve en ciertos jugadores y ya. No, pero ya no, no es, es la foto del momento. Y en lo que decía uno de ustedes, en el contexto, en el contexto de nuestro fútbol. No, y hay, hay, hay jugadores que han perdido nivel o que están en un momento bajo. Gerson está en un momento bajo, por más que venía levantando, quizás en la recta final del torneo. Telasco está en un momento bajo, pero hay muchas, eh, muchos motivos por los cuales puede suceder esto de Telasco. Nosotros no sabemos en la realidad de Telasco. Telasco pero prácticamente el... ni juega en, en el Sandoria Primavera. Le Mira, ha una cosa, la, u, le ha una cosa la adaptación, el tema Pedro, familiar, es un chamo. Hay muchas cosas. Pero fíjate que con Telasco hablemos de fútbol. Telasco empezó adelante. Y en la medida que eh, Colochini le retrasó la posición, empezó a surgir el mejor telasco que, o el telasco más parecido al que conocemos. A mí me gusta ver a telasco más cerca del arco rival. No digo que sea un enganche, pero tampoco lo veo como un volante 5. Eh, puede ser jugo. para mí es más un interior como en el Mauricio sí, en reveló el como en el ah. Mauricio reveló en el reveló jugó pisando el área constantemente a mí a mí se me parece en posición no estoy diciendo que vaya a cumplir la carrera de ceija pero se me parece un jugador a Luis Manuel Ceija mm. Luis Manuel Ceija tú sabías que podía ubicarlo por banda que podía jugar por 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 dentro que podía acompañar al 5 a mí me recuerda en cuanto a posición a Ceijas. Eh, pero Telasco, en seis. Telasco no está en su mejor, en su mejor momento, eh, y por eso, cuando lo firmó en la Sandoria, aquí en el Dream Team, creo que fuimos bastante eh, cautelosos diciendo: Ya va, muchachos, no sabemos si va a ser titular en el primer equipo no sabemos si va a ser suplente en el primer equipo no, no es que lo, lo, lo no dijimos es, es primavera. que la información es que la información la información real es que iba al primavera eso es una realidad más allá que fuese ficha del primer equipo va al primavera y es lógico un jugador que estaba en el deportivo Lara deportivo Lara estamos hablando de cuál es la formación que tiene para ya ser el, un claro. jugador de, de, la, de la primera edición de la serie A hoy te las si no se hubiese del el año pasado ¿Dónde estudiaste las cosas? hoy ahora? Aquí, ¿no? Que el Deportivo Lara no está. Sí, hay, aquí, jugadores, una hay, jugadores decime, que, hay jugadores que saltan procesos. Por ejemplo, Colombia tiene un delantero llamado, por cierto, Colombia tiene jugadores muy buenos. Oh, muy interesante. Técnicamente mejores que los nuestros. Dígame lo del 10. Puerta, Manlloma. Castillo, Manlloma. Eh, o, o, Ocampo, Ocando, el, el lateral derecho, no me acuerdo Campo, Ocampo, Ocampo. o Campo. Ese, el lateral derecho. Bueno, Colombia tiene un delantero llamado John Hader Durán. Que acaba de debutar el fin de semana en el Aston Villa de la Premier. O sea, Jugó 30 minutos contra el City y era la estrella, era la estrella de esta selección colombiana. Y como llegó el, el, la oferta del, del Aston Villa, tuvo que ir a Inglaterra y el equipo no lo prestó. Y ese va a estar seguramente en el Mundial. A lo que oye es, John Durán o sea, tiene 20 años. 20. Entonces, hay jugadores que asimilan o, o se desarrollan mucho más rápido. Lamentablemente, bueno, a Telasco le ha costado. Mucho más la adaptación al fútbol italiano, yo creo que sigue siendo un valor interesante. Por ejemplo, yo esperaba más de Wiki Carmona en este torneo. Uf. Esperaba más de Wiki Carmona. Esperaba más de Miki Romero, que mm, ya ha debutado en la selección mayor. Esperaba que los abanderados del equipo fueran sí. aquellos que ya han tenido experiencia incluso en eliminatorias y con la absoluta y que tuvieron un gran desempeño de Mauricio Revelo. Y no fue así. Me quedo con Coba, gran yo proyecto de Benite lateral Fuerzo. derecho. Sí, bueno, Fran Carlos, muy, muy buen torneo. Me eh, sorprende Buscategui. que Emerson Ruiz no lo vimos más en el hexagonal. Emerson Ruiz eh, no, no apareció. Me gustó y el primer marcador central. Sí, Oye, el el tema físico, porque Venezuela era un equipo que físicamente no, no rindía. No rendía Ca Venezuela físicamente. Carlos Rojas sí. también me, me, a mí me gustó. Mucho, Carlos Rojas. Santiago Gómez. Sammy Gómez no me, a mí no me convenció tanto, la verdad. Rojas sí, Rojas tuvo un buen torneo. A ver, no lo pongo a Gómez en, en, en la altura de Rojas, y Cova, alcócer Benítez, Ortega por momentos y, y no mucho más. Bueno, y Telasco por momentos también. Gerson al final. Pero. Gerson fue creciendo, fue creciendo Gerson. Qué en su G lesión. Qué pero lástima. Gerson tampoco está en el nivel, porque quizás eso afecta al jugador también. Le llenas la cabeza de que no te vas a ir a Europa, te vas a ir a la MLS. Y, y, y no pasó nada. Bueno, no Kevin nada. Kelsey tuvo ese, ese, ese tema, no es fácil. Estar concentrado y estaba en esa negociación con, con su pase a Europa, eso también eh, no debe ser fácil para manejar. ¿no? Pero bueno, lo cierto es que eh, tenemos jugadores interesantes, hay sí. otros que hay que ver si se acomodan en el camino. Pero grandes figuras, grandes figuras. Bueno, Velasco, él ha abanderado. Me llama mucho la atención eh, que Samu Rodríguez venía siendo el titular de esta selección. Ya había Fran Carlos Benítez jugado un partido contra Bolivia. Y abrió Samu Rodríguez y después eh, no jugó más. Y le sacó el puesto. Benítez, es... Es que, y el torneo que se manda Benítez sí. es, de, es de lo mejor que tiene Venezuela, el torneo del arquero. Una estrella, que si ¿no? Francisco perdido Benito. Algunos partidos, por más partidos por goleada. Para mí se fue, a ver, para mí se fue injusto con, con Samuel, porque si bien erró él, no le dijo otra segunda oportunidad. Yo creo que Coloncini tenía la pelea ahí. O sea, él no tenía a Samuel Rodríguez muy por encima de Frank Carlos Benítez, porque Benítez también se equivoca groseramente con sí. Uruguay, pero sí. ya había sido figura con Chile, Ecuador y, y Brasil. O sea. Yo no pedía que sacaran a Fran Carlos Benítez el error con Uruguay. Pero creo que tampoco debieron haber sacado a Samuel después del error con Bolivia. Sí, que además hay que ver por qué ese jugador patea donde patea. Eh, yo creo que a los arqueros, justamente, la confianza se les da es tras una falla, lo vuelves a poner. Eso refuerza más la confianza. Yo creo que Fran Benítez jugó el, el siguiente partido más que todo por su juego con los pies, que fue el partido contra Uruguay, porque quería que fuese su. Casi se convertía, si el esquema funcionaba bien, en casi que un libro más. Pero al final se quedó, se quedó con el puesto porque las actuaciones de Frank Carlos Benítez soberbias, ¿no? Pero, bueno, ya, sí. pero igual me extrañó, pues, igual me extrañó. Y, Mira, y pues, otra cosa, rapidito, Richard, diga, ¿no? otra cosa, o sea, esto hay que evaluarlo en un contexto de, de, de muchas limitaciones formativas. Uh -huh. En nuestro fútbol. Total. O sea. De categorías menores. De categorías menores. O sea, Venezuela ya llega con desventaja. Esto no puede ser mm. una excusa. Yo coincido con Richard. A mí me aburre el conformismo. Entonces, como nunca hemos ido a un mundial, entonces eh, vamos a aplaudir que seamos séptimos y sexto en la eliminatoria. No, 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 no. Sí se tiene que exigir. Claro. Porque se fue al mundial en 2009, se fue al mundial en 2017. O sea, no podemos... Se fue ser campeón del mundo. Se, se fue, fue subcampeón del mundo hace seis años. Sí, coincidieron en una generación futbolista de una enorme categoría, Yangel, Soteldo, Fariña, Ferraresi, etcétera pero, pero no podemos ser conformistas y de decirlo porque Argentina no clasificó, entonces lo de nosotros es bueno. No, lo de nosotros fue bueno por momento, pero tampoco terminó siendo una maravilla. Mire, muñeco, vamos a entrar a la grinquipolla porque se nos va a ir el tiempo. Y, eh, dale, dale. Eh, eh. y bueno. Ajá. Y bueno. José sea, Gamartín sigue punteando. Boro, Juan B, José, Gabigol. Nosotros detrás de la ambulancia. Armando sigue firme. ¿eh? Armando Naranjo está en el puesto 79, 139. Bien, ahí la cara por el dream team. Sí, y, y, <laughs> y otra vez volví a caer el 139. Vamos, 139. Otra vez Petrochelli me superó. Eh, ¿Quién tiene su drink? y polla armada? Aquí la bien. tengo. Dale, dale, ahí, pues. Venga, tengo, una tengo una combinación peligrosa para mi sostenimiento en la parte alta de la subtabla del Dream Team A ver, a ver, cuéntame, cuéntame. Milan Tottenham. 1, voy con el Milan. PSG Bayern. Resultado para mucha sorpresa. uno Brujas Benfica. X. Dortmund Chelsea. 1. Barcelona Manchester United. 1. Petrovsky, a ver, cuéntamelo. Eh, locales. Eh, vamos con la del Inquipolla de esta semana. A ver. Ok. Milan Tottenham 2. PSG Bayern 1. Brujas Benfica 2. Y empate los otros dos. Dortmund, Chelsea Barcelona y United. Epa. Imagínate, si salimos del, so del sótano. <laughs> Milan Tottenham 1. Paris Saint Germain Bayern 2. Brujas Benfica 2. Borussia Dortmund, Chelsea 1, eh, Barcelona, Manchester United, X. Muñecos, Ajá. en marzo, eliminatoria de la Copa, eh, perdón, eliminatoria. Amistosos vino Tinto. Sí, señor. El momento para que Peckerman empiece a buscar y a trabajar y a encontrar opciones. Sin Yangel Herrera, que cada vez no. nos parece... van 10 lesiones en la carrera de Yangel. Dios. Diez Más lesiones. Pero bueno, sí. En los bien. últimos tres años. Eh, ha acumulado casi 600 días sin jugar en los últimos tres años. Por lesiones. Qué mala suerte, pan. Terrible, no, es claro. increíble, es increíble lo, de, lo eh, de Sin Jefferson Sotel. Sin Jefferson Sotel, ¿no? Cada vez más parecido a lo de Ronald Vargas, que ojalá ¿Eh? no sean lesiones largas, pero Ronald se lesionaba cada dos, cada en, dos tres meses. Es más, ya tiene en su carrera más lesiones Jan eh, que Ronald Vargas. Ronald tuvo siete lesiones. Claro, Ronald tuvo Rogener de tiene, rodilla, es, heavy metal. Sí. Incluso tuvo una pubalgia en su momento. Creo que una de sus primeras lesiones estando todavía en, en La Guaira fue una pubalgia. Eh, sin Soteldo. Sin Fariña eh, Sin Ferrareses. Sin Fariñas. Sin Nahuel, exactamente. Eh, afortunadamente recuperando a Salomón, creo yo, por, por porque ya le vimos jugar con River. Muy esperando. buen partido. No, de lo de Salomón. Sí, Qué buen partido. Muy buen partido sí, de Salomón. Qué buen tienes partido. Como destaca? destaca. Increíble cómo a veces nosotros no valoramos lo nuestro. Como Salomón Rondón es venezolano y aquí se deshace en el odio de él. Sí, sí, la, sí. Al amiguito que crea 45 cuentas. Bueno, que tienes mucho, <laughs> di, mucho mucha diversión hoy. Ponte a refutar a, a todos los hinchas argentinos que hablaron maravillas rondón dale a toda la, pre, a la, la prensa argentina la prensa argentina estaba evaluando muy bien a rondón hay una jugada yo la compartí en mi twitter una jugada de rondón que bajó la pelota se la sacó armani y él de espalda marcado la bajó con el exterior del pie, pero la durmió, la mató. pero ahí le decía, le, le pegó sí, un tiro a la persona. No, 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 no. No, no, no sea, mucha que calidad, no, paca, te baja, Salomón te baja hasta el dólar. Qué buena no esa, qué buena. De un pase desbordando en velocidad a los marcadores, que, que se, era, era gol, o sea se lo comió a este, no me acuerdo quién se lo dio. No, oye, increíble. Ya había offside, lamentablemente, de Rondón, pero sí, Ay. se lo ganó. Se, 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 se lo llevó en velocidad, pero sí. cómodo. No, buenísimo. Sí. Sí. Vayan... Salomón vuelve, vuelve a tener esa acción. Volvemos a empezar a ver una versión buena de Salomón. Vamos a esperar. Yo creo que Joseph le va a ir bien. Este, Alejandro Márquez volvió a jugar unos minutitos el fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Eh, ojalá pueda hacerse titular en el equipo. Y... Eric Ramírez parece que va a cambiar otra vez de equipo. ya cambió en Eslovaquia. Algo así me habían comentado. Sí, ojalá. Eh... Y bueno, eh, prepararse para lo que venga en marzo, ¿no? Joseph está entrenando, con, está, sí, ya, está ya entrenando sin problemas. Se sí. ahora la semana que viene. Y, y yo, yo sería así mucho gol en Miami. Bueno, hay que, Pero lo es que pasa es que Miami es un equipo malo. Malito, malito. Sí, ¿no? es malo. <laughs> limitado, limitado, A ver, eh, Miami, limitado. Miami es un equipo muy limitado. Esa es la palabra. Okay. Muy no, limitado. Bueno, sí, sí. Malo es malo. Muy limitado. Este, Atlanta era más equipo. Mucho. Ok, Miami. ok. Mucho sí, yo no, yo no he revisado el plantel de Miami. Vamos a esperar a ver Miami cómo le va esta temporada, pero las, las, las que ha jugado. Me acuerdo que estaba Higuaín, el hermano de algún otro más, pero no Ahora sí, no. Sí, no, sí. que no, no sigo mucho la MLS. Pero bueno, vamos a verla con más. Hace eh, poco más se ha hablado, para... porque estamos con el suramericano, de la primera participación de. El primer partido del Zamora, ¿vale? Contra Boston Rivers, se enfrentaron los dos técnicos venezolanos, Stefano y, Uy, sí. y Farías. Eh, no sé si vieron el partido. Yo creo que Pero fue no. mucho castigo. Creo, fue poder. mucho castigo para el Zamora perder 3-1. Okay. El Zamora terminó metiendo a Boston River en, en su área. Sí, pegó un y, palo y todo, Zamora. Y... Sí, fue muy también vertical había, el equipo de También había pegado un poste también. ¿no? Sí, no, Boston fue superior en el primer tiempo. Pero el Zamora siempre plantó cara, nunca se dibujó. Y fue un equipo bastante vertical, bastante vertical. Lástima que, que pasa que el Zamora cuánto tiempo tiene entrenando con su nuevo técnico, una semana. Entonces hacía muy difícil Ahí tampoco. Y la verdad, sinceramente, yo uno repasar el plantel de Zamora y uno antes... En Copa Libertadores te ilusionadas con equipos sí. como el de Caracas, de Táchira, que eran la base de la selección y buenos Juan. extranjeros. El Juan, aquel de Carlitos Maldonado. Pero en, pero en esta edición de Libertadores creo que vienen cosas, bueno, el Monagas tiene buenos jugadores, Oscar González, Miguel Romero, un par de extranjeros, pero bueno, Metropolitanos que ha hecho un gran trabajo con, con José María Amor. Pero no me quiero ilusionar mucho en esta Copa Libertadores. Dígame, Carabobo, que juega con Atlético Mineiro. Y, la formación previa. ¿Resolvieron lo, de, lo del estadio para el Carabobo? ¿Que les querían pedir un. Plan? Eh, ah, para, la para la Liga Local sí, para la Liga Fútbol sí, pero para Copa Libertadores van a jugar en el estadio Olímpico de la UCB. 75 mil dólares, entiendo que le están pidiendo 75, por el alquiler. Eh, ¿Cómo mantienes un equipo de fútbol así? Como sí, no tiene? Dólares. pero es un cosa de loco. Sí. ¿Y eso vale el alquiler o, o se lo están aumentando porque, no sé, porque son Carabobo Ya te voy a lo aumentaron. Pasa que hubo un cambio de señas ahí. entre Hay una disputa, parece que entre, entre, entre los equipos de carabobo y el Estado le, le subió el ya alquiler va, lo, a, al, al equipo. Ya te voy a decir, exacto. Academia, 15 mil dólares por partido de liga y 75 mil dólares por partido de Copa Libertadores entonces, sé, ¿de dónde va a sacar favor, Carabobo por, por, para, por para por jugar, por. para pagar 70.000? ¿Cuánto sale alquilar olímpico? ¿10.000, 15.000? No sé, pero puedo averiguar. No sí, sé, pero el Carabobo, a ver, tienes que llenar el estadio. A ver si te queda algo para pagar nada más la renta de, de un partido de Copa Libertadores. El, 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 ¿Cuánto le cabe al Misael? mil personas le cabe? ¿8, mil personas? No, tiene que ser más porque si no, no dejan jugar. En Copa Libertadores tiene que jugar le... por lo menos 10.000, 10.000 bueno, personas. ¿Cuánto tú, tú que le quepan 10.000? Sí, que yo dudo que le quepan 10 mil al misericordioso. Yo dudo, también, pero. Dudo. Yo creo que es un estadio como para 8 mil personas. Pero te vamos a suponer que son 10 mil. Si si 10.400. A... 10.400 en teoría. Serán así apretaditos porque... Sí, 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 uno arriba de otro. Exacto, pero... Cu bueno. Con 400 en las escaleras. Exacto, las escaleras ocupadas y unos cuantos ahí montados en la cerca que está por la avenida. Uh, pero imagínate, le cobras Ah, no, va a ser... No, pero sí puede y, ser, sí puede meter diez mil, porque eso es lo bueno, que pero y, yo okay, hoy. pero, pero y, para a llegar, ver, a 75, 000, llegar a setenta mil. Llegar a setenta mil. Si le caben diez mil, bueno, imagínate tú. No, 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 y no, y no, y no admite eh, argumentos, o sea, no hay motivo para gastar ese dinero. Señores, Carabobo juega con Atlético Mineiro y lo más probable es que lamentablemente pierda los dos partidos, o empate de local y, y pierda en Brasil. O sea, yo no creo que. Hay cada... no, hay la, la Dolores por la afición, ¿vale? la afición del Carabobo que iba a ver su equipo, ahora tienen que trasladarse a la ciudad de Caracas. Ah, me parece. Bueno, muy injusto para, no, yo me sé, también, bueno, que pongan autobuses, la directiva. Ah, y, pero igual no van pero, todos o sea, los el, que pudieran ir. Todos esas los que son pudieran cosas ir. cosas que desangran no. económicamente a los equipos. A ver, esas son, por eso es que hablamos. Bueno, pero es que imagino que por esa disputa que tú, a la cual tú te refieres, Armando, es que, que existirá esa traba y pondrán ese precio adrede. Ah, tú quieres jugar aquí. Bueno, toma. ¿Cuánto, ¿Cuánto pagaba no el Manchester sé. City en Doge, ¿No este que tenían allí en Carabobo el? el ¿Chalequeo? ¿Chalequeo por el uniforme? El, eh, el, ¿no Gran, se Valencia. Se el Gran Valencia. ¿Cuánto, cuánto pagaba el Gran Valencia? No porque sé, Academia, no tengo ni Academia idea. No, porque Academia tiene su cancha. No, yo lo que digo es que si hay un, si hay un tema de disputa entre entre los Manchester entre equipos. ¿Lo de anoche no 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 mosca? ¿eh? Yo, creo que, a... yo, yo creo que que al, a lo, los equipos más bien Academia y Carabobo necesitan que esa rivalidad crezca. Academia es un equipo nuevo. Con esa rivalidad creciendo y más fuerte, esa rivalidad va a llevar más gente al estadio, esa rivalidad va a llevar más audiencia, esa rivalidad puede hacer crecer a los dos equipos una vez que Aragua ya no está. Entonces, te quedas sin esa rivalidad cercana, estás perdiendo por una cantidad enorme de oportunidades ahí, si tú quieres que el otro no esté. Entonces, bueno, yo la verdad no lo entiendo, pero parece que el Carabobo ya se va, se va a jugar por lo menos los partidos de local. Lamentablemente y lo lamento muchísimo por la por la afición del Carabobo, que van a tener los que puedan que trasladarse hasta la ciudad de Caracas entre semana, de noche, par de horas, para poder asistir a, a ver la a su equipo. Trabaja, no me parece estudia, nada justo. Es, sí, no, no me es, parece justo. Muy mala idea. No me parece No, y más, el gasto que eso tiene, una situación económica difícil. A jugar, era hasta mejor ese jugar al Olímpico, al hermano Gersi. Era hasta mejor, yo creo. Pero es que los hermanos Gersi, si no mete 10.000 personas nunca en la vida. No, Pero yo, yo siempre, es que en el Olímpico no va, no, a no, va llevar, no va a llevar 10.000 personas al Olímpico. No las vaya un día de semana, no creo que las lleve siquiera. En el no, le ganó, no. A a, le ganó 3 a 0 a Zamora. No, mira, Juan. hermanos Gersi mete 14 mil personas. Zamora Claro, si sí, Hermano Gersi jugó Venezuela, en de la de, que sí. de Edson Tortolero, jugó la selección contra Honduras hace años Bueno, firmaron a Michael Coea, que es la gran figura, digamos, de Carabobo en ese torneo, incluso hizo un gol ayer. Eh, está Carlitos Lujano. ¿Cómo le fue tenía... a Laurinegro? El Orinero bueno. perdió, perdió con hermanos, pues con, hermanos hermanos. Con, con hermanos Colmenares. 3 a 1. Y el, y, y el Caracas. Cara, bueno, estudiante, pero estudiante tiene tres días entrenando. Y, y Rayo Zuliano le empató 3 a 3 al Caracas en el Olímpico. Cuidado. El Caracas perdía 3 a 1. Perdía 3 a 1. Me, sí. me, me alegra. Yo creo que todavía puede ser un elemento de selección, si sí, está claro. bien. Pero yo te digo algo, Alexander González, es tremendo fichaje para el Caracas. Tremendo fichaje para tremendo el Caracas. Creo, creo que sí. ha sido el, fichaje, el, el mejor fichaje de, de este inicio de fútbol venezolano. él y la vuelta sí. de Yelmin Rivas, lo que sí. hizo un gol, por cierto. Creo que es lo uno, de los, Mira, uno de los más interesantes, sin duda. Hablando de vuelta, ¿será que, será que, que Pegueman le da un chance a, a Cichero? No digo de jugador, pero por lo menos al cuerpo técnico. Me por ahí Sichero dijo que, que lo habían contactado de la federación. Y, a ver, yo, no, yo, yo, yo a ver, no, sinceramente. Cuéntame sí, tú que tú conoces más el tema, Petro. No, no, si Gabriel quiere volver, yo se lo dije en una entrevista <laughs> que hice con él. Pero y... volver como jugando, no, no creo. No, si Gabriel quiere volver, tiene que regresar a jugar Segunda División Mínimo o regresar claro. a jugar. Obviamente no puede ir a la selección del Porcino Fútbol Club en no, una liga 7%. No. <laughs> no, no o sea, es la liga de los domingos, como está claro. No, yo, yo, yo pensaba, yo estaba pensando era si le dan un chance dentro del cuerpo técnico. O algo. Yo no lo veo, yo no veo, la verdad. Porque, no lo veo. A ver, yo creo que es interesante lo que él plantea. No veo, no sucede, veo por ¿no? cómo no veo por cómo ha trabajado Peckerman que él ha, ha elegido estar rodeado de, de gente de su confianza. Por lo menos, Osvaldo Descarrono para mí era alguien súper interesante, bueno, ya lo tomó el Nante femenino. Sí. Buena, eh, buen inicio de carrera para Vizcarrondo, Ojo, eso puede ser bien interesante ese arranque de Vizcarrondo en los banquillos. Tipo muy, muy, muy capaz, Juan. Ojalá, preparado. Ojalá. Ojalá, ojalá, serio. Le vaya, ojalá le vaya N bastante bien. Va nunca su nunca sucumbió a las críticas. Un tipo mentalmente muy sólido. Nunca sucumbió al ataque porque. ¿Cómo le han dado a, a ¿Tú sabes lo Carrón? que es aguantarse el bullying que le hacían? Eh, oh. Cuando le decían Vizcatronco por redes sociales lo mataban. O sea, ¿sabes, ah, tú, en el estadio todo, también. El estadio, ¿tú sabes la peor era. Toda la, la época del de gran defensor que fue que fue. Carrón, y él que seguía rindiendo, era? él seguía rindiendo y sí, seguía sí, rindiendo. Sí, sí. Y Osvaldo, a Osvaldo tuvo un crecimiento. Yo creo que Osvaldo tuvo una etapa de un nivel bajo. Es muy corta, él... yo creo cuando estuvo en México y Paraguay. Después no, 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 para mí, a ver, para mí el Osvaldo del Caracas todavía no era un gran defensor. Para mí Osvaldo se hace defensor y mejora muchísimo cuando va a Paraguay. Sí, y cuando, cuando, salta, cuando en Caracas cuando... estaba con el... Con, con, este, el, con Rey. El... No, 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 pero después que Rey se va, ay, que era colombo-venezolano, vale. O sea, nacido en Venezuela pero formado en Colombia. El otro central, no. Jaime Bustamante. Jaime Bustamante, muy buen. Ah, buen Drinquero, sí, por sí, cierto, sí. El, el buen Jaime. Ah, Drinquero, ah, Drinkero abrazo para Jaime. Bueno, igual, claro igual que sí. Vizcarrondo. El come que... gente, le decían en la de barra del Caracas, creo, Jaime sí. Bustamante. Por el pelo. <laughs> sí, sí, de cariño. Pues. Sí, sí. Eh, pero. Los, los dos centrales, los dos son, son drinkeros, los dos. Tanto pero, Vicarondo. ¿qué te iba a decir yo? Pero bueno, Gabriel sigue rompiéndola en esta Kings League. Que es increíble la cantidad de gente que la ve. Bueno, Fabián Orellana está jugando el chileno, imagínate. Uno, sí, Fabián sí. Orellana está hace nada, jugó en la, pero, en, la, en la Católica. Pero es que es un espectáculo bueno para ver, es divertido. Es, es, otra, es, otra, es otra cosa, es otra cosa, es otra cosa. Un nuevo concepto, está bueno, está bueno. O sea, es, es llevar el FIFA a un torneo, a una cancha física. Eso, eso, entonces tiene que ser el jugador sorpresa y tal, no sé qué. O sea, Entretenido, sí. Entretenido. Bueno, es sin cosa. duda, está muy bien pensado. Uh -huh. Y sí, 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 sí. Sí, sí. yo no creo que vaya a durar 30 años, yeah. pero tampoco creo que el fútbol se vea amenazado. Pero no, tampoco. No, 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 no. Los... es que es otra cosa. Es que no es fútbol, pero pero fútbol. ya va. Pero tampoco se puede tomar como una guachafiti ya, porque es algo no, que está ganando no, mucho no. De eso. Es un producto para un público específico. Sí. Es un producto, es un producto deportivo y ya está. Es más, ojalá que crezca, que crezca claro. y sí, se traslade a otros países y hay una federación de, de eso. ¿Y por qué no? Vayamos a España no? a un partido de Sichel. Mira, un partido de Riquero. <laughs> <laughs> se nos fue el tiempo, muchachos. ¿Ya? No, vale. Sí, sí, sí. Nos fuimos. Gracias por habernos acompañado. Esto fue el Dream Team. Gracias, muñecos. Hasta la próxima.